¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Este es Kevin. Bienvenidos sean a este video. Bienvenidos sean a un video más, señores, en el cual esta vez vamos a hablar de Pokémon GO. Y ustedes dirán, ¿pero de qué vas a hablar de Pokémon GO, Kevin? ¿Por qué pones un título así? Porque la verdad es que no sé ni qué título le voy a poner a este video. Pero bueno, el punto, señores, es que quiero hablarles de que no todo es color de rosa con Pokémon GO. Ya muchas personas ya se enteraron de que Pokémon GO ya salió en América Latina. Otras, de hecho, se tuvieron que enterar porque su juego les decía: ha sido lanzada una nueva actualización de juego, bájala ya. Y tú lo abrías y ¿dónde la descargo? Pero bueno, señores, vamos a aprovechar a hablar de varias cosas que tengo pensado. Vamos a aprovechar a hablar de varias cosas que definitivamente al día de hoy ya llegaron a un punto en el que digo: no es posible que la gente se queje tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ya llegó a niveles extraordinarios Pokémon GO en cuanto a quejas en redes sociales. Vamos a aprovechar a hablar de cuatro puntos muy importantes en este video, de cuáles son los que yo pienso que son los más repetidos en las redes sociales, más repetidos en Reddit, y que todavía hasta el día de hoy hay gente que viene y sigue llegando gente nueva a seguir quejándose de las mismas cosas. Y bueno, el punto número del que vamos a hablar es de los gimnasios, señores. Bueno, el primer punto que estamos hablando en esto es, engloba a otro punto, que es el punto número 2, que son los hackers. Pero bueno, en este punto, señores, vamos a hablar de algo muy importante. Hay gente que al día de hoy está empezando a jugar y está viendo los gimnasios con Pokémon de más de 1000 puntos de combate, 2000 puntos de combate, y dice que no es justo, no es justo que estén en esos gimnasios. ¿Por qué? ¿Por qué, Niantic, deberías de borrarle las cuentas a todos? A ver, primero que nada, tienen que comprender varias cosas. El juego, cuando se lanzó, habían lugares y países en los que, aunque no estaba oficialmente lanzado, podías jugarlo. Básicamente bajabas la APK o bajabas en tu iPhone, bajabas la aplicación con alguna cuenta de Estados Unidos o de otro país y te dejaba tenerlo. Sin embargo, hay lugares como, por ejemplo, creo que Chile, donde por más que intentabas jugarlo, no se podía. O sea, definitivamente no te daba acceso. A pesar de que tú bajabas la aplicación o a pesar de que tú usabas una cuenta de otro país donde sí estaba disponible, no podías jugarlo, simplemente porque, quién sabe, simplemente Niantic buscó la manera de impedir que esas personas jugaran. Y bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Que bueno, que ahorita, al día de hoy, hay personas que ya se están quejando de los gimnasios y de la forma en la que están ocupados los gimnasios. Lo que tenemos que ver es en las personas que esperaron tanto tiempo para empezar a jugar hasta que la aplicación sea disponible en su país. Y bueno, ¿qué pasa? Que tantas personas que sí lo bajaron, a pesar de que sabían que no estaba disponible, pues aprovecharon para jugarlo. ¿Qué vas a hacer si lo tienes? Pues no vas a decir, pues no lo juego. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que las personas que decidieron pensar, no lo voy a descargar hasta que no salga oficial, porque sabían que se podía jugar, entonces ahí no tienen por qué quejarse. Ustedes tenían la consecuencia de que cuando ya salió el juego, habían personas que iban a estar muchísimo más adelantados que ustedes. Y la verdad, no es para que ustedes estén quejando de que es que no es justo. De verdad, no es justo para nadie. Tanto para las personas que lo jugaron anteriormente a que salga oficialmente, tanto como las personas que esperaron tanto tiempo, creo que tampoco es justo, de ninguna de las dos formas, que se estén quejando. Así que, señores, con respecto a los gimnasios, ya dejen el mame, Dios mío, ya entiéndelo. En algún punto los van a alcanzar y en algún punto los van a derribar. Aparte, ¿cuál es la prisa de tener un gimnasio si eres nivel 5, 10? O sea, no eres nada. Simplemente, si no eres arriba de 20, no te preocupes por los gimnasios. La verdad, es algo que debería de importar poco o nada. Entonces, bueno, vamos a hablar del segundo punto, los hackers. Definitivamente, sí, ahí es un punto muy importante, que incluso donde los países que ya había salido o en los países donde no había salido, hay hackers por todos lados. ¿Y a qué me refiero con hackers? Porque ya me acostumbré a decirles hackers, sé que no se les dice hackers. Hay tantas personas que no saben cuáles son los verdaderos términos que se utilizan para estas personas, que son simplemente personas que fakean la ubicación de su GPS. Eso no es ser un hacker, es simplemente decirle a tu GPS: no estoy acá, estoy acá. Wow, wow, qué hack, qué puto hack. Señores, 100,000 varos al que dijo que esa madre es un hack. Pero bueno, señores, vamos a hablar de algo muy importante, que es esto, los hacks, como le llamarían ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me ha pasado, o a todos ya me ha pasado, a mí me ha pasado, o personas que conozco, o en las redes sociales he visto muchísimas personas que se quejan de que llegan jugadores niveles 31 para arriba, 33, 34, 35, incluso levels 40, con Dragonite de 3000 puntos de CP, y tiran todos los gimnasios que hay cerca y ponen sus Dragonites. Y tú te quedas así como que, a ver, tranquilo, viejo. O sea, ¿de dónde sacaste tan rápido tanto nivel? ¿Y de dónde sacaste tantos Dragonites? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar de esto.
un poco más a fondo. Bueno, lo que realmente pasa es que estas personas aprovecharon que como había tan pocas personas jugando en estos países, que aprovecharon esos gimnasios donde los niveles que nosotros tenemos eran niveles bajos y tiraban los gimnasios simplemente para decir, oh, tengo mejores Pokémon. Pero la verdad es que te pones a pensar, ¿y de qué te sirve decir si ni siquiera estás jugándolo? Ni siquiera, porque ni siquiera lo haces tú. Lo hace un programa de computadora que utiliza tu cuenta y se va a buscar gimnasios para poner tus Pokémon. Entonces es cuando uno dice, realmente uno le molesta esta situación. Y a mí también me ha molestado. Pero bueno, ¿qué es lo que se hace en caso de que te haya pasado algo similar? No vas a ir a quejarte a Twitter, no vas a ir a quejarte a Facebook, no vas a ir a quejarte a Reddit. Ve a quejarte con Niantic. Entras a su página que está en la descripción y ahí está a la derecha reportar cuentas. Si tienes suficientes pruebas como para considerar que la persona que está en ese gimnasio es una persona que está falseando su ubicación, sube el reporte. Entonces, ahora, si definitivamente no sabes si está falseando su ubicación, porque es que dices, es que tiene un Vaporeon de 1000 puntos. ¿Es en serio? Un Vaporeon de 1000 puntos lo consigues cuando eres nivel 10 en el juego. O sea, simplemente son cosas que tienes que usar 2 segundos tu cabeza. Y llegar a nivel 10, creo que lo consigues en 2-3 días. Es súper, súper fácil. Pero bueno, señores, ahora sí, señores, vamos a hablar del tercer punto, que este es el punto más fuerte de todos los que hay, el peor de todos los que hay en Pokémon GO, y es el sistema de rastreo de los Pokémon. Primero que nada, vamos a hablar de cosas un poco externas. Antes de que empezara el desmadrito de todo esto del sistema de rastreo, teníamos un sistema casi perfecto. Tú abrías tu aplicación, checabas qué Pokémon habían cerca. Algunos tenían huellitas, otros tenían más huellitas y unos tenían ninguna huellita. Era tan sencillo como, está cerca, está un poco lejos, está medio lejos y está lejos. Así de sencillo. Y tú solo lo único que tenías que hacer era caminar hasta que el Pokémon vieras cómo se iba acercando en la aplicación. Resulta que pues Niantic dijo, esto es demasiado para nuestra aplicación, son demasiados jugadores los que están jugando, tenemos que buscar alguna forma de impedir que esto se vaya a descontrolar. Y simplemente decidieron eliminar el sistema de 3 pasos. Simplemente cualquier Pokémon que tú abrías en tu aplicación se salía con 3 pasos. Y esto se conocía como el bug de los 3 pasos, que básicamente era que ningún Pokémon estaba más cerca que otro. Pero realmente sí, siempre estaba uno más cerca que el otro. Sin embargo, pues de todas maneras tú siempre lo vas a ver con 3 pasos. Y esto era algo que de verdad molestaba mucho. ¿Qué pasa? Resulta que llegan páginas, programas como los que, como el que les subí para poder ver la ubicación de los Pokémon en Google Maps, llegan a empezar a decirnos dónde están, porque, o sea, si yo no lo puedo encontrar con tu aplicación, o sea, mínimo que haya algo que me diga, ¿sabes qué? Bueno, ya sabes que está acá, pues nada más necesitas saber dónde tienes que caminar, dónde tienes que moverte para que puedas encontrarlo. Y simplemente era algo que tú decías, bueno, Niantic no me lo da, Niantic no lo soluciona, bueno, ¿qué pasa si utilizo esto? ¡Nada! ¡Nada! Simplemente no sé cuál es el drama. ¿Cuál es el drama de haber utilizado páginas de edición de los Pokémon? Porque al fin y al cabo, tarde o temprano lo ibas a encontrar. Y mejor si estás manejando o cosas así, donde puedes poner en riesgo a las personas porque estás jugando y manejando, donde te puedes poner en riesgo tú simplemente por el hecho de que estás en una zona en la que no debías de estar. ¿A qué me refiero con una zona donde no debías de estar, puta? Un barrio muy culero. Entonces, señores, simplemente era algo como para decir, ah, hay un Pikachu acá, ya sé que hay un Pikachu, reviso dónde está. ¿Está en un barrio culero? Sí, bueno, simplemente agarro mi coche, manejo en putiza, lo capturo y nos vamos. Listo, a chingar a su madre. Y ya, no hay tanto drama. Pero resulta que ahora todo el mundo se está quejando porque el nuevo sistema que ahora volvieron a meter en una nueva actualización, en vez de arreglarlo, le dieron todavía más en la madre. Señores, simplemente tú abres ahora tus Pokémon cercanos y nada más te dice, pues que hay Pokémon. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero hay Pokémon cerca de ti. Y, ah, bueno, tú dices, bueno, Niantic, me has jodido otra vez. Bueno, vamos a ver dónde están los Pokémon en las otras páginas. Niantic dice, en vez de resolver mi sistema, tiren todos los servicios que buscan a los Pokémon. ¡Y bravo, Niantic! Tenías que no solo no enfocarte a reparar tu aplicación, sino simplemente ir y darle la torre a todas las personas que estaban tratando de ayudarte a que hayan personas y jugadores felices.
solamente estaban haciéndonos felices a nosotros, a las personas que no teníamos tanto tiempo de estar en buscar un Pokémon. Y me incluyo, porque hay veces que yo simplemente estoy manejando de lado a lado, que tengo cosas que hacer, pero hay veces que de repente estoy viendo la aplicación y digo, oh, hay un Pokémon bueno acá, ¿dónde está? Y simplemente decía, bueno, me voy a desviar, lo que necesite desviarme. Checaba, decía, ah, está acá. Simplemente me desviaba un poco y luego llegaba a mi destino. Pero ahora simplemente dices, ay, un Pokémon cerca por acá, algún día lo tendré. Pero bueno, entonces, la verdad, es algo que Niantic la ha estado cagando. Y cuando ustedes se vayan a quejar, por favor, dejen de quejarse en las redes sociales con esto. La última y nos vamos. La otra cosa, la última actualización. La actualización del ratio de captura de los Pokémon. Es la peor que ha habido en mucho tiempo, señores. Esto es algo que de verdad ya valió madres, definitivamente. Hay algo muy importante que quiero hablarles sobre esto, lo del ratio de captura. Android y iPhone son dos cosas diferentes. En iPhone estamos más jodidos que Android, así que si tú eres Android, tú ni te preocupes por este punto hasta que salga la actualización en tu teléfono. Pero si eres iPhone, llora conmigo, porque señores, no puede ser que no podamos capturar nada. Ahora cualquier cosa se te escapa, incluso con Ultra Balls. ¿Y a qué me refiero? He tirado Ultra Balls a Pidgeys con 10 puntos de combate para tratar de capturarlos. Y tú dices, pero Jimen, ¿pero para qué quieres capturar más Pidgeys? Porque necesitamos experiencia para subir. Necesitamos esos Pidgeys que utilizas un huevo de experiencia, un huevo de la suerte. Y te pones a evolucionar Pidgeys como loco simplemente para subir de nivel. Porque ya te pide demasiados niveles a partir del nivel 20. O sea, te viene mucha experiencia a partir del nivel 20. Y dices, pues es que lo necesitas realmente. Pero bueno, chavos, estos son los 4 puntos que de verdad Niantic la ha estado cagando. Y quiero decirles cómo podemos solucionar esto. No quejándose, por favor, no se vayan a quejar. Yo lo he hecho, sí, yo soy de esas personas que lo ha hecho, señor. Yo me he quejado en mi puto Twitter, le he dicho a Niantic hasta de lo que se va a morir. Pero de nada sirve. El único lugar en el que Niantic tiene contacto directo es con las tiendas de la aplicación. Así que si ustedes se quieren quejar, lo único que tienen que hacer es dirigirse a la aplicación, es dirigirse a su tienda de aplicaciones y califiquen con la peor calificación, una estrella a la aplicación. Porque es la única forma de que nos podamos quejar y que entiendan que no puede ser que sea una aplicación tan popular y a pesar de todo esté tan mal hecha. Es que es Pokémon, es que es algo y no le puedo dar una 5, no le puedo dar una estrella. Pone 2, pone 3, pero no le pongas 5. No porque sea Pokémon, te atentes el arma. Niantic lo único que quiere es nuestro dinero. Eso es todo. ¿Ustedes no creen que Niantic no tiene contacto con sus jugadores? Simplemente vean Ingress. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo que decir. Y después de que vean Ingress, sepan que Pokémon GO tardó un mes en hacer pública una frase para sus jugadores. Y diciendo que están contratando a una persona para que pueda contactarse con sus jugadores. O sea, háganme el favor. Así que bueno, señores, espero que les haya gustado este video. Espero que lo piensen, espero que traten de estar más tranquilos con respecto a todas las quejas que tienen sobre Pokémon GO. Desquítense, ya saben dónde. Desquítense con... No en las redes sociales, porque definitivamente yo trato de entrar, trato de divertirme. Y ahorita todo lo que veo es gente quejándose. Y la verdad, yo también me estoy quejando en este video. Pero es para que ustedes no tengan que hacer más posts de gente quejándose. Señores, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, hasta luego. Bye.